Ok, este es el video número 534 del curso de proyectos de software. Podemos seguir adelante. A ver, ¿qué hicimos en el video anterior? Voy a revisar por aquí el historial. Básicamente realizamos la visualización del tiquete a imprimir. Permítanme un segundo. Ok, entonces, si vamos hacia la vista, ¿dónde está la ventana del navegador? Por aquí, aquí está. Este es como tal el tiquete. Esta ventana tiene una altura modificada directamente desde el árbol, desde el DOM, aquí donde se puede explorar los elementos. Básicamente cambiamos el valor, la altura de la sección del contenedor del iframe de forma, digamos, dinámica, en vivo. Listo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vayamos a el editor de Visual Studio Code. Está por aquí. Estos comentarios los podemos quitar. Esto básicamente convierte la respuesta a un binary large object. Aquí se crea la URL para el elemento. Cambiemos la altura y ya, en cuanto está la altura en la vista, 600. ¿Cómo queda con 550? Esta es la altura. Quedó mal. 530. Yo creo que con 530 está bien. 530. Class style. Bueno, estos botones no tienen. Esos botones, los que están en la parte inferior, aparecen sin color. No aparecen con estilo. Podemos aplicarle estilo. A ver. Revisemos acá en el editor. Class show class, quiero buscar las clases disponibles que hay. O podría colocarle los colores estándar de Bootstrap, por ejemplo, el de cerrar que sea BTN, BTN. ¿Cuál? A ver. Colors. Vayamos atrás, por ejemplo, el secondary. Aquí puede ser secondary. Imprimir puede ser primary. Y el de guardar puede ser success. Bueno, aquí habría que decir BTN, BTN Primary, BTN, BTN Success. Realicemos otra prueba. Un commit. Cambio apariencia visor de etiquete. Regresamos aquí a la vista, cerramos esto, lo podemos refrescar. Básicamente seleccionamos la sede. Ya se encuentra registrado. Pero aquí no debería pedir
Si ya está registrado, no debería pedir esta la selección del tipo de vehículo. El vehículo ya se encuentra en el parqueadero 505. A ver. Ingresar. Y ahí aparece el tiquete. Este no cambió. El de cerrar sí quedó gris, este quedó azul y este no cambió de color. ¿Por qué? Ve, ah, ok. Así sería. Aquí no presioné la tecla que era. El guión. Listo. Perfecto. Quitemos. Función para imprimir el PDF, función para guardar el PDF. Yo creo que ahí ya está bien. Cuando se produzca un error, este catch, ¿de qué es? Ok, es de esta operación. Suite. Ahí utilizamos suite alert, warning, error, advertencia. Ocurrió un error al intentar generar el ticket. Ese sería el mensaje detallado. Perfecto. Esta también podría ser una operación de tipo jQuery. Utilizando jQuery, por ejemplo, con Ajax. Ok. Error height. Ocurrió un error al intentar ingresar el vehículo. Esta operación fetch, ¿dónde termina? Ahí. Cierra ahí este catch. Ok, perfecto. Este catch es el catch del fetch. Nosotros podríamos, por ejemplo, tomar este bloque de código. Esto, ¿de dónde viene? Desde acá, desde el subsect de esta invocación allá. Entonces, nosotros podríamos tomar este bloque fetch que termina aquí e ir al chat de Copilot y decir cambia este bloque de código que en lugar de usar fetch utilice Ajax de jQuery. Ahí está realizando el procesamiento. Tendríamos esta alternativa. Observemos que él utiliza el XHR Fields para indicar el tipo de respuesta. Acá trata el elemento como un objeto, un documento tipo PDF. Vayamos acá arriba. Sí. La representación es diferente, esta diríamos que es mucho más abreviada. Aquí se supone que hace la conversión a blob. Perfecto, este PDF blob lo construye utilizando la clase blob que viene incorporada en JavaScript. Diferentes formas de hacer lo mismo. Parece más sencilla utilizando fetch. Perfecto. Escribamos un commit que diga ajustes. Ajustes sobre la llamada. Sobre la apariencia de los botones del diálogo del tiquete. Perfecto. Podemos subir esos cambios al repositorio remoto. Dejamos hasta este punto y ya continuaremos en el siguiente video. Adiós.